Bueno, familia, qué maravilla. Me encuentro aquí en el mar de la Galilea, el mar de aguas que dan vida al Estado de Israel. Este es un mar de aguas dulces, un mar de tan solo 21 kilómetros de largo, un mar de 40 metros de profundidad. Es un mar que hoy en día, pues, el Estado de Israel toma bastante agua de él para distribuirlo por el país. Estamos aquí cerca donde podemos ver las fuentes que descienden y alimentan el mar de la Galilea. Tabta, el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Qué maravilloso entender que este lugar nos lleva a recrear y a creer lo que hizo el Maestro en este lugar, donde le fue dado lo que se tenía, esos 5 panes y 2 peces. Era lo único que tenía el pueblo en ese entonces para alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si una familia en ese entonces tenían entre 6 a 8 miembros, estamos hablando de más de 30.000 personas que fueron alimentadas con esos 5 panes y 2 peces. Y es que ahí tenemos el número 7, el número de la perfección, el número divino. Este número, entonces, que es el Yahvé Diré, el Padre Eterno va a proveer. Y es que cuando entregamos lo que tenemos a nuestro buen Señor, Él lo va a multiplicar por creces. Recuerda que es nuestra fe la que moverá la mano del Padre Eterno a nuestro favor. No es cuánto nos latiguemos ni cuánto lloremos, sino cuánto creamos. Así que te invito a creer, porque este año nos vemos en Jerusalén. Aquí no viene el que quiere, ni el que tiene. Aquí viene el que cree. Créelo, porque el Padre Eterno te traerá y serás bendecido, porque la mano del Señor se moverá a tu favor. Shalom, desde la tierra de amores, en el mar de la Galilea. Su amigo y hermano Luis Fernando Jurado. Recuerda, Jerusalén te ama. Israel te espera. ¡Shalom!